información. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar la clase, tengo cuatro pequeños anuncios que hacer. Número uno, las diapositivas las acabo hace 30 segundos de subir. Porque la idea era subir después de la clase, pero bueno, a pedido de algunos estudiantes, y mientras esperábamos que lleguen otros estudiantes, hemos aprovechado ahora. Normalmente esto no sucede así, normalmente están subidas unas horas antes, un día antes. Los que me conocen ya saben que por lo menos estaban el día anterior. Pero bueno, vamos a, como les dije el primer día, estamos todavía modificando cosas, vamos a ver, puede volver a pasar, esperemos que no pase para el tema 2 y esperemos que tampoco haya, creo que voy a cambiar algunas cosas, o sea, que no son muy definitivas todavía, estas, después de cosas las actualizo. Faltan las noticias, las novedades, esas cosas, pero igual si quieren, ya están disponibles en el sitio web para la descarga. Tema 2, buenas. Veo caras nuevas. Acá Voto, nombre. Pablo Juan. Brennan. No sé si hay alguno más. Pero no hay problema con que haya caras nuevas. Franco, no sé si estaba la clase pasada. Estaba, bueno, no me acuerdo. Pero importante, se tienen que inscribir. Si van a cursar la materia, cosa que ustedes recién se están enterando, tienen que inscribirse en la página. Inscribirse en el sitio. Si ya tienen un usuario, solamente tienen que anotarse que van a cursar transmisión de datos. Si no está, tienen que crearse un usuario, contraseña, y deben anotarse para transmisión de datos. ¿Todos los demás están anotados? Sí. Bien. Tercer punto. ¿Están todos en Discord? Sí, hasta uno que ya conecté también hace 10 minutos. Bueno, ¿alguno tuvo problemas o algo? Si alguno no está, o no ve, o no puede, no tiene rol todavía, me avisa y lo vemos después de clase. Punto número 4, me pasan el dato que estamos de cumpleaños. Después, cumpleaños. Así que después, cuando terminemos, tenemos que cantar un cumpleaños feliz, ¿no? Alguien que cumpleaños. Pero bueno, vamos al tema que nos compete, que es arrancar oficialmente con la materia de transmisión de datos, tema 1, que es una especie de introducción a qué es la transmisión de datos. ¿Estamos? Tiene ese nombre, creo que lo voy a cambiar, pero ya está, queda así nomás. ¿Estamos viendo bien? Sí. Sobre de qué se trata un poco la materia. Yo voy a ir haciéndoles algunas preguntas, voy a ir contándoles un poco. Quizá algunas cosas les suenen muy obvias, quizá algunas cosas sean tontas, quizá algunas cosas ya las han visto, quizás otras no. La idea justamente de este tema es empezar a tener una terminología común, que cuando yo diga una palabra, todos sepamos de qué estamos hablando. ¿Estamos? Entonces, por eso van a ir un montón de definiciones, no tantas de libro, algunas sí, sobre cuáles son los términos que vamos a usar de acá en el resto de la materia. ¿Está claro? Entonces, primero, ¿qué es una comunicación? La idea de esta materia es ver comunicaciones de datos digitales. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es una comunicación? Una comunicación es un intercambio de información. Una comunicación funciona cuando alguien manda un mensaje a través de un medio y ese mensaje es recibido por otra persona, ente, ser, computadora, lo que sea. ¿Estamos? Como dice ahí, lo importante de la comunicación es la transmisión, la transferencia de información, de datos útiles. ¿Sale? Entonces, ¿qué le trae? Tres partes básicas. Una fuente, un mensaje y un destino. ¿Sale? Eso creo que desde la primaria lo deben haber visto. ¿Sale? Entonces, ¿qué en particular es una comunicación cualquiera? Yo me estoy comunicando con ustedes, ustedes son receptores, hay un mensaje en el medio que va a través del aire. A algunos les llega mejor que a otros, pero eso ya no es cosa ni del medio y a veces puede ser mío, digamos. Pero bueno, nosotros vamos a ver comunicación de datos digitales. En general, ¿de qué cuál es la subconjunto, digamos, de todo lo que es comunicación? Datos entre dos dispositivos, ¿estamos? Que pueden ser dos computadoras, dos sistemas embebidos, una computadora con un sistema embebido, cualquier otra cosa por el estilo. Son, a la larga,
máquinas. ¿No? Y en general va a haber la fuente, es la que se encarga de transmitir los datos, la que tiene los datos, que quiere enviar, cómo los va a enviar. Ahí se verá, pero hay varias maneras, ya lo vamos a ver más adelante. Y la fuente puede ser digital o puede ser analógica. Yo ahora estoy siendo una fuente de transmisión de datos analógica. ¿Estamos? Mi fuente de datos es la voz. Y ustedes me escuchan, ya vamos a volver. Ya vamos a seguir avanzando. Pero hasta ahí, ¿preguntas? ¿Está claro? Ahora, como dice, normalmente los datos generados no se transmiten directamente. O sea, no es que hay una cosa mágica que pasa de un lado a otro, sino que se suele hacer una adaptación de los datos. ¿Por qué? Porque en general el medio por el cual va a transmitir, hay una cuestión de, es importante, digamos, codificar, que es lo que se dice, un proceso que se llama codificación, para ver cómo se va a transmitir esa información. Entonces, al yo estar hablando con ustedes, y sé que lo voy a transmitir por el aire, estoy usando cierta codificación, que estoy hablando con cierta frecuencia, con cierto volumen, estamos que está predeterminado más o menos en mi persona, pero es parte de la codificación en cierto idioma. ¿Estamos? Yo no estoy hablando en múltiples idiomas, ustedes me están comprendiendo el idioma en el que estoy hablando. Todas esas son cuestiones relativas a cómo se codifican, cómo se adaptan el mensaje que quiero transmitir al medio según el cual voy a transmitir. Después está el medio. ¿Estamos? El medio de transmisión, en este caso de mi transmisión, que si la estamos usando de ejemplo, es el aire. ¿Estamos? En esta materia la vamos a llamar canal de comunicación. Es cómo se comunica el origen, que es la fuente, con el destino. ¿Estamos? Normalmente, ya vamos a ver varios canales, pero puede ser el aire para una comunicación inalámbrica, Wi-Fi o 4G, puede ser un cable para una comunicación de red o un cable, pero un protoboard, digamos, o hay distintos tipos de canales. Pero nosotros le vamos a llamar al medio canal de comunicación. Después, bueno, si yo acá adapto los datos para que sean mejor adaptados al medio a través de la codificación, cuando llegan a la otra punta, tengo que decodificarlos. Y va a haber un proceso que va a ser de decodificación de los datos, de interpretación de qué es lo que me está mandando. Ustedes son receptores, ¿cómo hacen esa decodificación? La hace interna a través del oído, que es el sensor de ustedes, para escucharme a mí, que manda impulsos eléctricos al cerebro, y ustedes ven que es una frecuencia que ustedes realmente perciben, es un idioma que ustedes entienden, entonces se supone que están entendiendo todo lo que yo estoy diciendo. ¿Estamos? Esa es parte de la decodificación. Y eso lo que lo interpreta en el dispositivo destino. Entonces, lo que antes teníamos como una fuente, un mensaje y un destino, ahora se nos va ampliando un poco el panorama en fuente, una codificación para ver cómo vamos a mandar ese mensaje, un canal a través del cual vamos a transmitir la información, un decodificador para interpretar lo enviado y finalmente el destino. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Está claro? Hablando un poco de los canales, como les dije recién, hay distintos medios. Pueden ser cableados, pueden ser ópticos, una fibra óptica, o un cableado inalámbrico que hay, que es una nueva norma que es LiFi o Li-Fi, en realidad, no sé si alguno lo escuchó nombrar, es transmitir datos a través de impulsos de luz, en vez de Wi-Fi. Está recién, no sé si recién, pero ahora se está comercializando un poquito más. Acá yo no conozco ningún equipo que se lo venda, pero de vez en cuando uno lee algún artículo. Electromagnéticos son los más conocidos, los más comunes, transmisión a través de ondas en el aire. Tenemos Wi-Fi, 4G que nos están permanentemente bombardeando. Medios acústicos, se puede transmitir a través del agua o a través del aire también. Y después
Esto es un poco más raro, no sé si a alguno se le ocurrió pensarlo, pero dispositivos de almacenamiento pueden ser un medio de comunicación. ¿En qué sentido? Muchas veces ustedes dicen, che, pasame el práctico de transmisión de datos. Ah, sí, lo tengo acá en el pendrive. Y es más fácil darle el pendrive porque tiene el PDF y le pasan al amigo, o van a imprimir abajo en la fotocopiadora y le llevan un pendrive. Y en realidad están transmitiendo datos, están transmitiendo información. Y un medio que no es cableado, no es óptico, no es electromagnético. Lo están pasando a través de un dispositivo de almacenamiento. Y es bastante común. Entonces, cumple con todas las definiciones de transmisión de datos que nosotros hemos visto. Porque es pasar información de una fuente a un destino. Codificada de cierta manera, como estará en el pendrive. Y bueno, cumple con el requisito. Entonces, un pendrive, una flash o cualquier dispositivo similar también es para nosotros, puede ser visto como un canal de comunicación. ¿Está claro? ¿Qué más? Topología de conexión. Esto calculo que en alguna materia antes lo han visto. En general hay dos tipos de topología de conexión. En realidad son muchos más, pero los resumimos en dos. Conexiones punto a punto. ¿Qué son las conexiones punto a punto? Las cuales cada dispositivo, cada computadora, cada máquina, cada persona se comunica con una más. Y puede estar comunicado con varios, pero tengo una conexión con una conexión con otra, una conexión con otra. ¿Se entiende? Entonces cada comunicación es entre pares. Y se utiliza un canal exclusivo para conectar solamente dos equipos. ¿Estamos? Si no son conexiones punto a punto, están las conexiones multipunto. ¿Qué son las conexiones multipunto? Con las cuales el canal es compartido. Entonces, alguien pone datos en algún canal, medio de comunicación, y todos escuchan, alguno escucha, el que quiere escucha, como sea. ¿Vamos? Pero acá es dedicado un canal específico para conectar los dispositivos, y acá es un canal donde se conectan varios dispositivos. ¿Está claro? En el ejemplo del que estamos usando, en el cual yo transmito la clase de información a ustedes, ¿qué tipo de conexión es? Multipunto. ¿Está claro para todos? ¿Es fácil? El flujo de datos. Esto calculo que también lo deben haber visto en algún lado. Corríjanme si no es así. Los datos, hay tres tipos de modos en los cuales se determina que fluye la información o fluyen los datos entre una fuente y un receptor a través de un canal. Uno de esos tipos, el más fácil, el primero, es un flujo de datos que se denomina simplex, que es que el flujo de información va en un solo sentido. Hay un dispositivo A que siempre es fuente, un dispositivo B que siempre es receptor. ¿Estamos? Entonces, el flujo va siempre de A hacia B. Y no hay ningún tipo de comunicación al revés. ¿Está claro? ¿Ya lo han visto en otras materias? Bien. Deberían, por eso. Estamos hablando de ponernos en sintonía y hablar todo el mismo idioma. Después está el half duplex, o semi-duplex. ¿Cuál es la característica de esto? Ahora, los dos dispositivos, ambos pueden ser fuente o receptor, pero a través del mismo canal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No pueden ser los dos fuentes al mismo tiempo. Entonces, primero se van turnando de algún modo, se van dividiendo de algún modo, como sea, pero primero es uno fuente y el otro receptor, y eventualmente el otro dice, che, ahora quiero transmitir yo, bueno, vos sos fuente y yo soy receptor. Y el que va en un lado o en el otro, pero no simultáneamente. ¿Está claro? ¿Y el tercero cuál es? Full duplex. En los cuales hay, por lo menos, canales separados, porque ahora ya hay dos formas de transmitir y se puede transmitir en simultáneo. Los dos dispositivos pueden ser fuente y pueden ser receptor, y los dos pueden estar transmitiendo y recibiendo al mismo tiempo. Ahí están las dos comunicaciones al mismo tiempo, en el mismo instante. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sigo para adelante. Entonces tenemos este ejemplo de comunicación.
Hemos visto lo que es fuente, lo que es codificador, canal, decodificador y destino. Y hemos hablado un poco sobre el canal. ¿Está claro? Bueno, ahora lo voy a complicar un poco. Y voy a poner, bueno, lo que es canal, en realidad, se divide en varias partes. ¿Estamos? Todo lo que es la transmisión en sí, que se realiza a través del canal, ahora vamos a considerar, que la consideramos en nuevas partes, que son una parte de modulación, antes, el verdadero canal, después una parte de demodulación para volver a transformar la señal, y en el medio, ¿qué es lo que pasa? Toda la transmisión a través de un canal real, un canal físico, está sujeta a ruido. Está sujeta al ruido, está sujeta a atenuaciones, a pérdidas de intensidad de señal. O sea, no es lo mismo, o sea, yo por más que yo hable con cierto volumen, Iñaki, que está sentado un metro, me escucha de una cierta forma, pero Alejandro, que está en el fondo, me escucha de otra manera. Pablo, que está a la par de la puerta, cuando hace el ruido de afuera, siente, recibe otro tipo de distracción, de señal, digamos, acústica. ¿Estamos? Entonces, siempre hay ruido, siempre hay cosas. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cuál es la idea de esta modulación y de modulación? Convertir la señal que yo quiero transmitir para que a través de este canal sea más robusta y yo pueda, el dato que se reciba acá sea más, digamos, verídico, más fiable, más confiable, y yo pueda con eso realmente reconstruir el mensaje verdadero y que no haya fallas. ¿Se entiende? Para poder hacer eso, agrego, digamos, a lo que es este, yo le voy a decir pipeline, pero lo vamos a llamar una cadena de eventos, ¿verdad? Lo que es una modulación y una demodulación. ¿Me siguen toda la idea? Bueno, ¿conocen técnicas de modulación y de modulación? ¿Como cuál? La modulación es lo que dice, es el proceso de convertir un flujo de datos en un flujo de señales aptas para ser enviadas por el canal. No es lo mismo que la codificación. La codificación es en qué lenguaje voy a hablar, en qué idioma voy a hablar. ¿Estamos? La modulación es cómo voy a transmitir lo que voy a decir ya codificado a través del canal. ¿Estamos? La demodulación, por supuesto, es el proceso inverso, para recuperar la información a partir de la señal es recibida, digamos. Hay dos opciones de modulación, además de las que mencionó recién Alejandro. Las modulaciones, la primera opción es modulación de banda base. ¿Acá alguno escuchó hablar del término? Bueno, un término nuevo lo voy diciendo, por lo menos. ¿O hay alguno que escuchó el término? ¿NFT? Sí, hemos visto. ¿Qué era? Una modulación de banda base, en general ahí se usa con frecuencias bajas. ¿Y cuál es el chiste? Es que la señal que se busca se genera directamente a partir de los datos. O sea, cuando ustedes transmiten una señal, en esa señal está implícitamente cómo van los datos. Ya vamos a ver algunos ejemplos y demás. Entonces, acá dice, los datos a transmitir se envían por la misma señal. El otro tipo de modulación es modulación por banda pasante, donde, ¿qué es lo que pasa? La señal es generada modulando otra señal portadora que es de una mayor frecuencia. ¿Estamos? Entonces, fíjense, la clave está en que los datos a transmitir acá se usan para modular otra señal. Y acá los datos a transmitir van por la misma señal. ¿Estamos? Por ejemplo, yo voy a aprovechar acá, vamos a poner pizarrón y vamos a estrenar felpón, si es que alguno escribe. Ustedes, si yo les dibujo algo así, ya a esta altura del partido, ¿qué creen que es eso? ¿O qué parece ser eso? ¿Alguno
Puede jugarse a decir datos. ¿Estamos? Puede ser una señal medio de clock, una señal digital. ¿Estamos? Entonces, si yo les digo, ¿qué valor tengo acá? ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Y acá? Entonces, ustedes me dicen algo tan simple como, este es un 1, esto es un 0, acá tengo un 1, acá tengo un 1, acá tengo un 1, acá tengo un 0 y acá tengo un 1. ¿Estamos? Eso es una interpretación de un dibujo que yo hice en pizarrón bastante abstracto, por cierto. Eso es una modulación de banda base, en el cual lo que quiere decir que una señal eléctrica cuyo nivel sea alto va a ser interpretada como un 1. Y una señal eléctrica cuyo nivel sea bajo o 0, en realidad, va a ser interpretada como un 0 digital. Entonces, cuando ustedes transmiten una señal de este modo y saben más o menos que el periodo del reloj es determinado, entonces saben que esto es un 1, esto es un 0, esto es un 1, y lo van interpretando ustedes. Ustedes, de algún modo mágico, y dijeron que acá este es un pulso, este era otro, este era otro, este era otro, y dijeron esto es un 1, esto es un 0. Eso es una modulación de banda base. Por ejemplo, ¿estamos? En el cual la señal, lo que yo quiero transmitir, el mensaje, va implícito en la misma señal. Y hago una pregunta. ¿A alguno se le ocurre cómo puede ser de otra manera esta modulación? Se me ocurre que idealmente se les pueden ocurrir dos formas diferentes. Hay como 27, ¿no? Pero. En realidad, el valor alto tiene que ser un 0 y el valor bajo es un 1. Es lo mismo. ¿No, tío? Quizá, digamos, que cambie cuando. Como supongamos, si yo paso de un 1 a un 0, de un 0 al 1, sea un valor alto, y cuando mantengo, sea un valor bajo. Bueno, por ejemplo, ¿escucharon lo que dijo Natalia? ¿Escucharon todos? Me dice, por ejemplo, que cuando hay un flanco ascendente, ese flanco me determina que sea un valor 1. Y si no hay flanco ascendente, va a ser un 0. ¿Así dijiste? A ver, ¿cómo dijiste? Cambiaba solamente cuando hay flanco. ¿Cambiaba cuando hay flanco? Bueno, supongamos. El flanco indicaba que ya estaba en el otro. Estaba en 0 ahí el flanco, entonces está en 1, te queda el otro flanco y cambia. Entonces, ¿cómo sería acá? Si quiero hacer un 1, tengo que cambiar acá. Y hago una cosita así, porque me interesa el flanco nomás. Y acá viene un 0, o sea que cambia. Hago de vuelta. Ahí. Y acá cambia de vuelta. Tengo otro. Fíjense que ahora la mitad del ancho del pulso, porque me interesa el flanco nomás. Y acá no cambia, entonces sigo acá. Y acá no cambia. Y acá cambia. Entonces hago así. Y acá cambio de vuelta. Comprenden la idea, por lo menos no me interesa. Después, créanme, ya estamos un poco más abajo, vamos a ver bastantes y bastantes tipos. Y vamos a ver qué ventaja tiene sobre este y cuáles otros hay. Y de los 27 que le conté, vamos a ver unos 7, 8. No sé si tanto, por ahí. Pero, ¿qué es lo que me importa a mí? ¿Qué es lo que quiero que se quede en la idea ahora? Acá es otra modulación diferente. ¿Lo ven? Estoy transmitiendo la misma información. Pero acá simplemente estoy diciendo que un valor alto implicaba un 1, un valor bajo implicaba un 0. Acá estoy diciendo un flanco implica que cambia. Un flanco ascendente implica que cambia. Y si no tengo flanco, no cambia. Es otro tipo de modulación. ¿Se entiende? Y los dos son parte de la misma señal y transmiten la misma información. El otro, si me había ocurrido a mí que es fácil, es que esto no sea un cero, que esto sea un valor de tensión negativo. Entonces esto puede ser un más veces C y esto pasarlo un menos veces C. Entonces que cuando yo tengo un valor positivo, sea un 1, cuando tengo un valor negativo, sea un 0, por ejemplo. Y hay un montón de variantes.
y hay algunas por flanco, algunas por nivel y demás. Eso ya creo que está más adelante, lo vamos a ver en el tema 2. ¿Está claro entonces lo que es modulaciones de banda base? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? La banda pasante, bueno, los esquemas de banda base, en general acá tengo acá otro diapositivo que dice, se puede hacer un cable en paralelo, de mandar varios al mismo tiempo, en general eso ya no se usa, todos los que se usan son seriales, donde hay un solo conductor, un solo cable, básicamente. Los bits se envían uno a continuación de otro, como ese tren de bits que dibujé yo en el pizarrón, y actualmente es el esquema más utilizado. Y por eso vamos a ver un montón de modulaciones de banda base en el tema 2. ¿Estamos? Y las diferencias. Las modulaciones de banda pasante son las que había mencionado Alejandro. ¿Se acuerdan que era la diferencia? Los datos de entrada servían para modular otra señal de mayor frecuencia. Entonces, tenemos acá los datos digitales y tenemos lo que es modulación, por ejemplo, en amplitud. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, fíjense acá, ustedes tienen lo que es un 0, entonces tienen una cierta amplitud de señal. Cuando llega un 1, aumentan la amplitud de la señal. Esta es una otra señal analógica, o bueno, en este caso analógica, de otra frecuencia, la cual yo estoy modulando con mi señal de digital de los datos que yo quiero transmitir. Entonces lo que voy a transmitir es una señal modulada. ¿Estamos? En este caso con distinta amplitud. Cuando es más alto, mayor amplitud, tengo un 1. Cuando es menor amplitud, tengo un 0. ¿Estamos? Otro caso es modulación en frecuencia. ¿Qué es una modulación en frecuencia? A la señal que yo tengo como portadora, Le cambio la frecuencia. Entonces, cuando tengo un 0, tengo cierta frecuencia. Cuando tengo un 1, en este caso tengo menor frecuencia, puede ser mayor también, pero le voy cambiando la frecuencia. Entonces, de esa manera detecto cuando tengo ceros y cuando tengo unos. El otro caso es modulación por cambio de fase. Ya que todas las señales estas son senoidales, yo puedo hacer que cuando tengo un 0 sea una fase, cuando tengo un 1 sea la fase contraria. Entonces, de esa manera, con los cambios de fase, que son parecidos a los cambios de frecuencia, eso lo deben haber visto en FT, puedo modular también la señal. Y de esa manera, yo voy a recibir esto y voy a saber que cuando viene así, tengo 0, cuando viene al revés, tengo un 1. ¿Preguntas? ¿Se entiende todo hasta acá? No me diga que no. ¿Se entiende todo? No. Todas estas técnicas de modulaciones, vamos a repasar un poquito estas tres, que son las que ya se supone que ya han visto, y vamos a ver varias más en el tema 3, si no me equivoco. Recuerden, estoy recién aprendiendo los temas de esta materia. Pero vamos a ver varias. Entonces, ninguna pregunta hasta acá. ¿Se entiende bien? Okay. Bueno, sí. Vamos a ver con la velocidad de transmisión. ¿Qué es la velocidad de transmisión? Esto ya es un tema que me gusta un poquito más. Los datos que uno va a transmitir en general se miden, como son datos digitales, los medimos en bits. Normalmente tienen dos valores, 1 y 0. Entonces, la velocidad de transmisión es la cantidad de bits por segundo que se transmite. ¿Estamos? En una comunicación. ¿Cómo se mide exactamente la velocidad de transmisión? En BPS, bits por segundo. ¿Estamos? Esto también se llama tasa de transferencia, cosa que es un término que a alguno de ustedes le tiene que hacer un poquito de ruido. O le tiene que traer recuerdo, no sé si bueno o malo. ¿Estamos? Ya son cuestiones de eficiencia. Entonces, la tasa de transferencia es cuánto trabajo se hace por unidad de tiempo y es cuántos bits transfiero por unidad de tiempo. Siempre en bits. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes contratan ADSL y les ofrecen, claro, ahora pasa claro por mi casa con 100 megas,
Son 100 mega qué? Bits por segundo. ¿Por qué? Porque claro, lo que hace es transmisión de datos. Claro, personal, flow, no importa. También. ¿Está claro eso? En nuestra terminología, a la velocidad de transmisión le vamos a llamar, la vamos a identificar con la letra R. No me pregunten por qué. Es un transfer rate, calculo, vendrá por ahí, pero viene con la letra R. Esa se la debo por qué, pero siempre es así. En lo que es transmisión de datos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes van con los datos a transferir, los codifican y los modulan, y ustedes envían algo modulado, ya no necesariamente están transfiriendo bits, están transmitiendo una señal, y es una señal modulada. Entonces ya es difícil saber si ahí hay bits o no. Entonces lo que se conoce acá, el elemento básico de información de la señal modulada, es el baudio. ¿Lo escucharon hablar el baudio? ¿Todos? Buenísimo. ¿Qué es el baudio? El baudio es el tiempo durante el cual la señal permanece constante. Estamos a donde no hay cambios. Si no hay cambios, ustedes no tienen baudios. Si ustedes cambian, tienen muchos baudios. En la señal modulada, de vuelta si quieren, podemos ver, piénsenlo acá o piénsenlo acá. ¿Estamos? En cada intervalo de tiempo, si la señal cambia, yo tengo baudios. Si no cambia, no hay baudios. Entonces, por supuesto, esto va a depender de si la modulación es en banda base o en banda pasante. Si la modulación es en banda base, es el tiempo durante el cual la tensión permanece constante. Fíjense, esto es un baudio. Arriba. O acá. ¿Estamos? Si la modulación es en banda pasante, el tiempo en el que la portadora mantiene constante la característica que sea modulada. O sea, que mantiene constante la amplitud, que mantiene constante la frecuencia, que mantiene constante la fase, etc. ¿Se entiende? Pero ahí no sería un valor como bits por segundo, digamos. O sea, ahí tenemos un tiempo que es más grande, que se mantiene constante. Por eso, ya va a haber una relación entre los dos. Ya vamos a llegar. Se define como velocidad de modulación a la cantidad de baudios por segundo que se produce en una señal. ¿No? Y esto se representa con la letra D. Tampoco sé de dónde viene. ¿En inglés se llama directamente baud rate? Baud rate, sí. ¿No? Y ahora, va a haber una relación entre la cantidad entre la velocidad de transferencia y la velocidad de modulación. ¿No? Y ahora, ¿de qué depende esa relación? La relación depende de cuántos bits se transfieren en un baudio. ¿No? Normalmente, en los ejemplos que dibujé en el pizarrón o que vimos en pantalla, en general la relación era de 1. O sea, en un baudio de un bit. Más o menos. Acá se puede, el dibujo no sé si es muy bueno. Pero, ¿no? ¿Pero qué es lo que pasa? En otras de otras codificaciones, con otras modulaciones, se pueden transmitir múltiples bits por baudio. ¿La sabían esto o no? ¿Habían escuchado hablar de alguno? ¿Vos sí? ¿Alguien más? Porque, ¿por qué? Piensen en este caso, en la banda base. Ustedes dicen, un nivel alto de señal es un 1, un nivel bajo un 0. Hasta ahí están todos clarísimos. ¿Y si tengo más de 2 niveles? ¿Podría yo tener 4 niveles de tensión? Y decir, el nivel más bajo es un 0,0. El nivel siguiente es un 0,1. El siguiente un 1,0. Y el más alto un 1,1. Y transfiero en cada audio más bits. ¿Se entiende? ¿Y eso se puede hacer? Estamos una señal, en este caso modulada, en banda base, que lo que hace es, ¿qué es lo que pasa? Si yo transfiero más de un bit por baudio, aumento la tasa de transferencia, pero no la velocidad de modulación. ¿Y eso qué creen que es? ¿Qué impresión les da? ¿Eso es bueno o no?
¿Por qué? Transmite más información en un cantidad de tiempo. Entonces hace que la transmisión sea más eficiente. ¿Estamos? Y es mejor. ¿Estamos? Porque siempre queremos. También en transmisión de datos. Queremos más información en menos cantidad de tiempo. Y eso vendría a ser un esquema similar para una modulación en banda pasante, en los cuales tengo distintos, en este caso con una modulación. ¿Qué modulación tengo acá? Amplitud. Está claro, en una modulación de amplitud tengo distintas amplitudes para distintos niveles de señal. ¿Estamos? Entonces, si estoy transmitiendo este nivel, es como si fuera un 1-1. Este nivel de acá es un 0-1. ¿Lo ven? Y de esa manera puedo transmitir varios bits por baud. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Esto es ideal para la pregunta del quiz del miércoles. Ahora, ¿qué pasa? No solamente acá puedo cambiar la amplitud, también puedo cambiar más de una característica de la portadora. Puedo cambiar amplitud y fase, amplitud y frecuencia. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sería la respuesta, digamos. ¿No? Y también puedo transmitir, en vez de decir, uy, bueno, si funciona esto para transmitir 2 bits, ¿por qué no puedo hacer 2 bits para la amplitud, otros 2 bits para la frecuencia y hago 4 bits en una sola modulación? ¿Creen que se puede o no? Sí, dice que bueno. Por supuesto que se puede. Y lo que se genera son lo que se llaman constelaciones. Constelaciones no de las estrellas, sino que tienen una forma particular en la cual se ven dos ejes acá, que habrá que ver qué son esos dos ejes, una amplitud, otra frecuencia, cosas, combinaciones de las características que se van a cambiar. Y tenemos, así se generan varios puntos, y en base a esos varios puntos se va viendo cuánto es lo que se quiere transmitir. ¿Las habían visto algún tipo de constelaciones? ¿Nada? ¿Nunca? ¿No viste FSK? Por ahí venía. ¿Han visto PSK? Por ahí viene. Los Shift King vienen por acá. De vuelta, no quiero que sean expertos ahora. No se preocupen si no tienen acá. Esto lo vamos a ver. Creo que también en el tema 3. O sea, todo esto va en el tema 3. Estoy dando una pantallazo para que sepan qué tipo de modulaciones vamos a encontrar, qué es una constelación, qué es una modulación de banda base, qué es una modulación de banda pasante o de portador. ¿Estamos claros, verdad? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno. ¿Qué pasa con todas las comunicaciones? Las comunicaciones pueden ser sincrónicas o asincrónicas. Si son sincrónicas, ¿qué implica? Que tienen una frecuencia de reloj, que están de alguna manera sincronizadas con una frecuencia de reloj. ¿Pero qué pasa cuando hay una transmisión de datos? Cuando hay una transmisión de datos, hay una fuente y un destino. Entonces la fuente tiene su reloj y transmite los datos a su reloj. El destino tiene su otro reloj, que se supone que es igual, pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? No es igual. Es parecido, es casi igual, pero no es igual. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo lo voy a estar transmitiendo, yo estoy seguro que estoy transmitiendo bien, y ustedes trabajan con una frecuencia que es parecida, similar, lo que sea, pero no es la misma. Entonces, van a estar recibiendo datos que no pueden no interpretarlos de la misma manera. ¿Está claro? Entonces, los relojes hay que sincronizarlos. Los relojes tienen que estar sincronizados, tanto en el emisor, en la fuente, como en el destino, en el receptor. En las transmisiones sincrónicas. ¿Está claro? ¿Cómo se hace esa sincronización? Fíjense, el demodelo lo que tiene que hacer es leer el dato que corresponde en el momento que corresponde. Porque si aparece un poquito corrido, ya capaz que interprete un cambio de fase, capaz que interpreta otro dato raro y ya no es lo mismo. Como sea, es imposible que los relojes funcionen exactamente a la misma velocidad, es necesario sincronizarlos.
¿Cómo se sincroniza eso? En general hay una sincronización en los cuales las modulaciones de banda base, que son esas, lo que hay es que el canal utiliza un cable que se puede hacer para sincronizar los relojes de transmisión del receptor. Hay un cable especial que dice, che, esto es el... O capaz a veces va en la misma señal, puede ser, pero va a implicitar también la señal de clock. Y dice, a partir de acá, yo te voy a enviar un dato. Y acá, y cada tanto se dice, esto es una actualización del reloj. Sincronizate. Cada tanto van señales que dicen, acá voy, acá empiezo, acá hago tal cosa. Y de esa manera se va sincronizando el transmisor y el receptor. Cuando la comunicación no tiene ese tipo de reloj, no hay manera de, no tiene reloj, entonces reconstruye de algún modo la señal a partir de, o sea, la sincronización a partir de los datos. Cuando hay un banda pasante, ¿qué es lo que pasa? En el caso de AM, FM, en la modulación de amplitud en AM, la portadora puede actuar como señal de reloj para sincronizar los relojes tanto del transmisor y del receptor. Lo sincroniza ya que la modulación en amplitud tenga las frecuencias para aprovechar y sincronizarlo con eso. Cuando son modulaciones de frecuencia y de fase, ya no puedo usar ese mismo truco. ¿Estamos? Entonces, necesito otras cosas. ¿Qué es lo que necesito? Son estos circuitos que se llaman enganchados en fase, lo cual me parece una traducción horrible, pero en inglés son los phase lock loop. ¿Los conocen? ¿Los escucharon nombrar? Los que han hecho transmisión de FT deberían. ¿Sí? Por lo menos el nombre. No me importa cómo funciona, pero es un circuito que sincroniza. Funciona, va, hace su trabajo. Y lo que hace es, cuando uno recibe estas cosas raras, sabe bien en qué frecuencia va, en qué fase va, y sincroniza los dos relojes. Pero es importantísimo que tanto transmisor y receptor, si vamos a utilizar este tipo de cosas, estén sincronizados con un PLL. Esa es la información que por ahora es importante que tenga. También hay circuitos frequency lock loop, sincronizados en frecuencia. ¿Algunos los conocen, los han visto? Yo, nunca. Todo lo que he visto en mis muchos años de experiencia en transmisión de datos son todos PLL. ¿Está? Acá me da la razón. ¿Nombre? Gastón. Y después, para la sincronización se utilizan las mismas técnicas que puede ser de modulación en banda base asincrónica, que es con la señal. ¿Estamos? Pero siempre tiene que estar esto. Ahora, ¿qué pasa si, como dijimos recién, no tenemos un reloj? No tenemos algún reloj. Igual hay que sincronizar. ¿Por qué? Porque el transmisor y el receptor tienen que estar hablando más o menos el mismo idioma. Tienen que saber que esto es un pulso y esto es el mismo pulso, ¿no? Que todo esto es un pulso o todo esto es... En realidad este es el pulso, que acá aparece una versión chiquita. Tienen que saber que esto es un pulso y no que este es un pulso de otra frecuencia. ¿Se entiende? Tienen que poder interpretar eso. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos reloj? La información directamente lo hacemos a través de los bits, de los flancos. Lo vamos manejando ahí y lo que se hace es asegurar que haya al menos un flanco en algún cierto tiempo. ¿Estamos? ¿Cómo hacen para decir, che, yo hay al menos un flanco en un cierto tiempo? Supongamos que yo quiero transmitir un mensaje que es 1111111111111. Un montón de unos. Y ese es mi mensaje. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Señal en alto durante mucho tiempo. ¿A alguien se le ocurre cómo puedo hacer para asegurarme que hay un flanco? Cosas así por el estilo. Bien, Alejandro. ¿Eh? O sea, a la larga es, en lo que es mi mensaje, cada tanto voy insertando bits extras. Bits extras que no son información, pero me sirven para sincronizar la información. ¿Dentro de eso también entraría el bit staff? Sí. ¿Estamos? Entonces, depende, hay varios, ya empezamos a hablar de cuestiones tipo protocolos, tipo distintas
metodologías para TMC que no vamos a ver ahora, vamos a ver durante el resto del curso, pero la idea es que se van a armar lo que se conoce como tramas o paquetes, de algún modo, ¿estamos? Y cada tanto, depende cómo se arme esa trama, va a decir, esto es un bit diferente, que no es información, sino que es un bit para que te sincronices, para que entiendas que lo que viene después sí es información. ¿Se entiende la idea? ¿Seguros? Ahora, si yo agrego bits que transmito, bits o lo que sea que transmito, que no son información, ¿qué es lo que me pasa con mi velocidad de transferencia? Disminuye. ¿Por qué? Porque estoy transmitiendo cosas que no son mis datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Va a bajar qué cosa? ¿La velocidad o va a bajar la eficiencia? Entonces, se conoce lo que es la eficiencia en el uso del canal, que es cuán bien uso yo el canal, o sea, cuántos bits de verdad transmito en base a cuántos bits realmente transmito. ¿Se entiende? Entonces, el insertar estos bits extras disminuye la capacidad de transmisión efectiva del canal. Y la eficiencia es cuántos bits de datos útiles sobre cuántos bits en total transfiero. Una fórmula facilísima. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo que no es importante que entiendan del todo el ejemplo ahora, simplemente me va a servir para ver lo que es eficiencia. Acá hay un puerto SCI. ¿Alguno le suena? Una interfaz serial común. En los cuales yo acá tengo unos bits de datos, que son estos rectangulitos que están acá. ¿Estamos? Pero ¿qué es lo que pasa? Antes de transmitir estos datos, pongo un bit de inicio. Y ese bit de inicio tiene un tiempo especial, una duración especial, un valor de tensión especial, tiene ciertas características especiales que lo distinguen como bit de inicio. ¿Estamos? A partir de ahí tengo una cierta cantidad de bits de datos, después puedo tener un bit de paridad y tengo un bit de stop, un bit de parada, que es un bit que tiene ciertas características de tiempo, de tensión y demás, que lo distingue como un bit de stop. Entonces yo ya sé que cuando me llega esto, probablemente lo que siga después sean datos y después tiene que venir uno de estos de stop. Entonces eso sabe el receptor. Cuando le llega este, dice, bueno, a partir de ahora el próximo tiene que ser uno de inicio. Y va uno de inicio y de vuelta así, se repite. Un flujo continuo de datos. ¿Se entiende? Entonces de esta manera, por ejemplo, acá yo transmito acá entre 5 y 8 caracteres, supongamos que son 8. Puedo agregar paridad, no importa. Y la idea es agregar un espacio acá, un bit de inicio y un bit de fin. Entonces yo para transmitir 8 bits, ¿cuántos necesito? 10 bits, por ejemplo. ¿Estamos? Eso es una codificación 8/10, en los cuales yo transmito 10 bits, pero en realidad 8 son útiles, 2 son extra. ¿Me sigue? ¿Cuánto me da de eficiencia? Me da un 80%. O un desperdicio del 20%. En este caso dice 44, por el caso de que los bits de datos sean menos, si son 5, voy a estar teniendo más desperdicio todavía. ¿Está claro? La realidad es depende de la codificación, depende de lo que esté transmitiendo y demás, para variar. Por ahora vos imaginate que son 8 bits nomás, dejalo nomás. Después un modelo de tal y va a generar bastante. Y va a tener que mano, la paridad y va, cosas por el estilo. No tanto. Pero la cuestión es que agregamos bits extras. Y esos bits extras me bajan la eficiencia. Entonces yo, si quiero transmitir 8 bits, no voy a transmitir necesariamente 8 bits. Voy a necesitar transmitir más bits. ¿Se entiende? Para poder transmitir 8. Esa es la idea con la que quiero que se queden hoy.
¿no? ¿Y qué más me sirve? El cuántos bits agrego y cuánto es la eficiencia, eso depende. Depende del protocolo, depende de un montón de cosas. Vamos a ver varios ejemplos de distintos tipos de codificación, distintos tipos de empaquetamiento para poder hacer esto. ¿Está claro? Pero siempre va a haber un desperdicio. Lo importante de esto es lo que, acá, lo que dice esto, esta parte. La codificación, como sea, me garantiza que sí o sí va a haber un flanco. ¿Por qué? Porque este termina arriba y este empieza abajo. Entonces yo sé que en algún momento sí o sí va a ocurrir este flanco. Por lo menos. Entonces si yo tengo más o menos ciertos tiempos, yo digo, bueno, a ver, ¿cuántos bits me estás mandando? Voy contando, sé cosas, y no recibo, sé que hay un problema. ¿Se entiende? Si no recibo el bit de stop o no interpreto bien el bit de stop, entonces sé que tengo un problema, y decir, che, disculpa, mándamelo de vuelta. ¿Vamos? Porque algún problema de sincronización hubo. Entonces yo, al tener este tipo de metodología, me aseguro que haya una sincronización. Que después veremos si es buena, si vale la pena, si hay otras mejores. Pero por lo menos tengo una. Y que eso me baja la eficiencia del canal. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Hacemos un recreo? ¿Les parece? Una pequeña pausa. Para los que no nos conocen, normalmente hacemos un recreo de 10 minutos para que vayan al baño, vayan a tomar un café, se despierten, estiren los pies, lo que sea que quieran hacer. Vamos a continuar un poquito más. ¿Alguna duda con lo último que vimos del ejemplo este de algún tipo de sincronización? En canales asincrónicos, insertando bits extra que me bajan la eficiencia del canal. ¿Qué más podemos ver? Tenemos este dibujito que ya se ha demostrado: fuente, codificación, el canal. A su vez, dentro del canal dijimos que tenemos una modulación que puede ser de dos tipos: después el canal real que está sujeto al ruido, el demodulador, el decodificador y el destino. Y ahora en realidad le voy a complicar un poquito más y le voy a agregar lo que se conoce como al codificador. En realidad voy a partir en dos, lo que es un codificador de fuente y un codificador de canal, que a su vez van a tener sus respectivos decodificador de canal y decodificador de fuente. Hay dos tipos de codificaciones distintas acá y las vamos a ver también. Ya no creo que tengo dos, tres, por ahí. Las vamos a ver todas. Las vamos a ver a todas las codificaciones. Entonces, en lo que es la codificación, ¿qué era la codificación? Definir en qué lenguaje, en qué idioma, con qué tipo de datos voy a trabajar yo para poder transmitir el mensaje que quiero transmitir, la información que quería transmitir. Es toda esa codificación, como les dije recién, se va a dividir en dos partes, lo que es codificación de fuente y codificación de canal. La codificación de fuente apunta a la densidad de información, o sea, realmente cuánto puedo estrujar de información en dato para que sea justamente más aprovechado por el canal. La codificación de canal suele agregar redundancia, paridad, control de errores, ese tipo de cosas, para asegurarse que lo recibido es realmente lo que quería recibir. ¿Estamos? Entonces, ahora voy a hablar un poquito de lo que es codificación de fuente. Y me voy a pasar por este lado. Codificación de fuente, hay básicamente dos tipos de código, creo. Tampoco estoy muy seguro. Hay códigos de largo variable y códigos de largo fijo. ¿Estamos? Los códigos de largo variable son útiles cuando las letras de un alfabeto de entrada no son equiprobables. Piensen en esta codificación en, yo quiero transmitir un mensaje. Entonces, ¿qué tipo de codificación voy a usar para transmitir ese mensaje? En este caso,
se usaban, o un ejemplo de código de largo variable, en general se asignaban los códigos más cortos a las letras más frecuentes y los códigos más largos a las letras menos frecuentes. ¿Para qué? Para transmitir mensajes, los más frecuentes, y en las letras más frecuentes los mensajes se transmitían más rápido. ¿Estamos? Y el ejemplo de un código de largo variable es el código Morse. ¿Todos conocen el código Morse? O sea, ¿escucharon hablar del código Morse? ¿Pero alguien sabe el código Morse? Bueno, ahí tienen. Un ejemplo de codificación. No se preocupen. Pero si alguno se está poniendo ya, lo veo ya un poco, la toma dice, el práctico 1, ustedes tienen que hacer en código Morse un mensaje. No, mentira. No tienen que hacer en código Morse ya. Está bien que la materia esté un poco desactualizada, pero no tanto. ¿Estamos? Simplemente les quiero mostrar el código Morse, que fue inventado en ese año por Samuel Morse, ¿estamos? Como una idea de codificación de fuente. ¿Estamos? Es una codificación de fuente. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que pensó Morse? Yo tengo que transmitir datos. ¿Qué datos? Letras del alfabeto en inglés eran estas, pero no tienen la ñ. ¿Estamos? Letras y números. ¿Y cómo hago para transmitir letras y números a través de un medio? ¿Y cuál fue el medio? Eran impulsos eléctricos. ¿Se acuerdan? Alguno debe haber visto un dibujito animado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dijo? Lo vamos a codificar, que es la idea que yo quiero que se lleven ustedes. No el código Morse, sino la idea de codificación de fuente. ¿Estamos? Entonces, a la letra A la reemplaza por el símbolo de punto y punto y guión, punto y barra, no me acuerdo, punto y barra. No conozco muy bien la terminología porque es más vieja que yo. ¿Cuáles son las letras más usadas en inglés? La E. La E es la letra más usada, entonces el punto. Otra letra usada, el SOS, para señales de auxilio en los barcos, en aquella época. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Codificación de fuente. ¿Qué quiere decir codificación de fuente? Al alfabeto de entrada lo convierto en algún lenguaje que sea más fácil de transmitir. En este caso, Morse pensó en una combinación de puntos y barras, que eran, un punto era cuando hacía un tic en un telégrafo y una barra cuando lo mantenía apretado un rato más, entonces pasaba un rato largo. ¿Estamos? Entonces, entre tic, 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 así mandaban esto. Y como, según lo que se mandaba, era, fíjense, que había algunos que tenían solamente un punto, algunos códigos que tienen solamente una barra, la T, ¿estamos? Y algunos son más largos, el cero, la coma, la W, bastante común, la J, son un poco más largos, tienen más símbolos. ¿Se entiende? Entonces esto es un ejemplo de codificación de fuente. De cómo convierto un alfabeto de entrada en un código que va a ser el que yo voy a transmitir. ¿Conocen otro? Aunque no sea de largo variable, ¿conocen algún otro tipo de codificación? ¿Para qué han dicho? ASCII. ASCII. ¿Qué? Porque la diapositiva que sigue ya le han hecho trampa. No tengo nada, ya se es un tramposo, digamos. La arquitectura me acusaba. Otra codificación que ustedes deberían conocer. Porque creo que en algún momento de su vida, si están en cuarto año de ingeniería de computación, han tenido que generar de algún modo con un código ASCII. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es el código ASCII? Primero, no es un código de longitud variable, es un código de longitud fija. ¿Estamos? Tiene una cierta cantidad de bits. ¿Estamos? Y además tiene una organización que digamos, facilita su codificación y sus conversiones de código. Esto en general, una manera de verlo es como una tabla, y todos ustedes han visto en algún lado una tabla de código ASCII, desde el primer año o antes, en la cual algunas filas tienen 16 elementos por fila,
tiene caracteres de control, después vienen números, con signos de puntuación, símbolos matemáticos, mayúscula y minúscula. La tabla está más o menos ahí. Creo que sí, lo vamos a hacer en un poco un código ASCII, porque es un poco más popular y un poco más amigable, digamos, para el ser humano. Pero ven que todos estos son caracteres de control, las dos primeras filas, números, signos de puntuación, todos son mayúsculas, todos son minúsculas. ¿Estamos? Y al hecho de dividirlos, fíjense, tienen los, un código que acá tiene 7 bits, el código ASCII, de los cuales los bits más significativos son estos de acá, los menos significativos son estos de acá, que son 16. Entonces ustedes, si quieren saber cuánto es el código de una A mayúscula, es el 100001. ¿No? Y si quieren convertir entre una A mayúscula a una A minúscula, tienen el mismo cantidad de bits, los bits menos significativos son iguales, simplemente hay que cambiar los más significativos, que es lo mismo que sumar a 32. No sé si alguno ducha en aritmética binaria, pero sumando 32 pueden pasar de mayúsculas a minúsculas en código ASCII. ¿Sabían eso o no sabían eso? Y si quieren pasar de minúscula a mayúscula, al revés. Entonces, fíjense que ciertas cosas como los números, tenemos que los bits menos significativos dan el número. O lo que les decía de las mayúsculas y minúsculas. ¿Está claro? Es un código que es regular y es un código de tamaño fijo. ¿Estamos? Con 7 bits puedo tener ¿cuántos caracteres? 128 caracteres, 2 a la 7. ¿Estamos? Que para lo que es normalmente el alfabeto inglés, tiene 26 mayúsculas, 26 minúsculas, más todos los números, con 128 sobre. Entonces, por eso es que tienen todos estos caracteres raros que no sabemos para qué sirven. ¿Está claro? ¿Algunos saben para qué sirven todos estos caracteres raros? ¿Algunos? El ASCII suena. El ASCII suena. Bien. ¿Algún otro? ¿Qué han dicho ahí? Un null. Puede sonar también. ¿Alguno conoce las cadenas de C, los strings de C? Los strings de C son caracteres terminados en null. Son cadenas de caracteres terminadas en null. ¿Les suena o no les suena? Este es programación 1. Caracteres terminados en null son caracteres terminados en este carácter. O sea, cadenas de caracteres que terminan en este carácter. ¿Cuyo código ASCII cuál es? El 0. Por eso es que, entre otras cosas, son muy comunes las comparaciones con 0, lo cual los debe, debe traer algunos recuerdos de arquitectura de computadoras. Algún branch equal con 0. Por ejemplo, van cerrando algunas materias. Bueno, ya lamentablemente les voy a contar que son varios estos caracteres en las diapositivas siguientes. Pero bueno. No sé si vale mucho la pena esto, pero bueno, esto estaba, lo vamos a dejar. Algunos de estos son, se conocen como delimitadores de tramas. ¿Qué son delimitadores de tramas? Justamente los de los que sirven para hacer este tipo de cosas. ¿Estamos? Esto se le llama una trama de bits, y que estos que están acá, el bit de inicio y bit de parada, son delimitadores. Entonces directamente les ponemos un código especial y tenemos códigos como el start of header, para indicar que ahí empieza un encabezado, start of text, para indicar que a partir de ahí empieza, ahí termina el encabezado y empieza el inicio de datos, sincronización, que son bits para justamente específicos para cuando llegue este carácter, es un carácter de sincronización para sincronizar los relojes. Fin de un bloque de transmisión, fin de toda la transmisión. A partir de ahí empieza lo que es control de errores. Son distintos códigos que, cuando a veces se reciben, indican
esos códigos extras que uno agregaba para ayudar a la transmisión. Tenemos algún fin de transmisión, tenemos un ACK, que es el que sonaba Tomás, que es para, usado para confirmar la recepción de los datos. Cuando el dato se recibe bien, en general el receptor envía esa trama, ese valor, ese byte, único byte, para decir, los datos que mandaste llegaron bien. Y de esa manera el transmisor sabe que los datos llegaron bien. O si no, puede mandar este, que es una recepción negativa, diciendo, no recibí el dato, no recibí bien el dato que mandaste. Mandalo de vuelta. O al, hace algo. ¿Estamos? Esto es un recibí bien, esto es un recibí mal. ¿Está claro? Hay otros caracteres como exof y exon para este, para hacer una pausa, este para continuar con la transmisión, un cancelar. El backspace, la teclita backspace para volver al carácter anterior. Tabulaciones. Díganme, por el amor de Dios, que conocen lo que es el carácter 10 y el carácter 13 de carriage return y line feed. ¿Alguno les suena? El enter. El enter. Botón inicio. No. Algo así, digo. En realidad, ustedes han visto alguna vez, han programado, han usado con cadena de caracteres en C y han puesto un barra N. ¿Qué era el barra N? Salto de línea. El salto de línea, en realidad, en C, está compuesto por dos caracteres. ¿Saben eso o no saben eso? Barra N. No, barra N es un solo comando, digamos. Que a su vez, cuando vos pones un barra N, C manda un CR y un LF. Juntas. Son las dos cosas. Por eso, por ejemplo, están las diferencias entre, una de las diferencias entre Linux y Windows, que Windows, cuando ustedes aprietan el Enter, manda el carácter 10 y el carácter 13, y en Linux no, manda solamente el, creo que es el 13, no el 10, o al revés, no recuerdo cuál es, porque son cosas que hace muchos años, digamos, madre que yo tengo, digamos. Pero hay una de las tantas diferencias entre Linux y Windows. Pero es el Enter, que esto viene de las máquinas de escribir. ¿Alguno de ustedes vio una máquina de escribir? ¿Conocen la máquina de escribir? Máquina de escribir, el line feed era una ruedita que estaba a la derecha, que movía el cilindro y hacía que uno bajara la línea siguiente. Pero bajaba la línea siguiente en la misma posición. Entonces, donde estaba el cursor, pasaba a la misma posición del cursor, pero a la línea siguiente. Y después, este carácter, el 13, que es la D, es el retorno de carro. ¿Qué era el cargo? El cilindro ese. ¿Y qué es lo que hacían? Pasaba de vuelta, perdón, para el otro lado, no me acuerdo, para comenzar al principio de la línea. Entonces, ¿qué era normalmente? Había una palanquita a la derecha que ustedes hacían las dos cosas juntas. Cuando apretaban la palanquita, volvían el cargo y giraba la línea para que pasen al renglón siguiente. Que es lo que todo el mundo hace con el enter. Entonces, el enter en realidad es pasar la línea de abajo y además al principio. El pasar la línea de abajo es este, carácter ASCII. Y el volver al principio es este, carácter ASCII. Esto es un poco de historia de la computación. Porque los caracteres ASCII son de hace muchos años también. ¿Qué más? Bueno, el null, ya les he contado, el bell, que hacía sonar una campanita cuando había buzzers y ese tipo de cosas. A veces sonaban cosas. Escape, la tecla escape para anunciar, para extender el código en este caso, bueno, pero también se usaba para abortar alguna señal. En fin, un montón de caracteres especiales. ¿Qué es lo que pasa? Que ASCII, 7 bits, 128 caracteres, a la larga han dicho, che, nos quedamos cortos. ¿Por qué? Falta la N. Buen punto. ¿Alguien se ocurre cómo te va a tomar? Faltan los caracteres con hieresis, los de francés, el alfabeto griego, el alfabeto.
alfabeto ruso. ¿Alguno sabe ruso de acá? Ni hablemos de caracteres chinos. Todos los acentos y todo lo demás. Entonces, en chino, estamos cortos con el ASCII. Bueno, ya que tenemos 7 bits, lo hagamos de 8 bits y tenemos 128 caracteres más. Entonces apareció el ASCII extendido. ¿Estamos? ¿Cuál es la idea del ASCII extendido? Soportar lenguajes latinos. ¿Cuál es el lenguaje latino más común? El ISO 88591. ¿A alguno le suena eso? Nadie le ha hecho una página web. No puedo creer. Está todo el partido, no han hecho ninguna página web, un HTML básico. ¿Quieren hacer un HTML básico? Ponen una N y se les rompe. Así. ¿Alguno lo ha hecho o no? ¿Alguno intentó? Entonces, ¿por qué se les rompe? Porque la codificación, ustedes no saben qué codificación poner, ponen ASCII y no. ASCII no tiene la N. Chao, no anda. Entonces tienen que poner codificación ISO 88591, que se conoce como Latin 1. O alguno de estas otras. De ese otro. ¿Qué es lo que pasa? Acá pusimos todos los lenguajes latinos para poner la N, la A con acento, la E con acento invertida de los franceses, etcétera, 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 y pasamos de 128 caracteres a 256. ¿Estamos? Pero después han aparecido los rusos, los chinos, los griegos. Debe haber otros más idiomas que no conozco yo, pero seguramente otras letras raras, el coreano, japonés, no sé qué habrá en Tailandia, o cómo escriben en realidad en Tailandia. Entonces, de hecho, no, nos quedamos cortísimos en ASCII. Necesitamos otra cosa mejor. ¿Qué han hecho de otra cosa mejor? Unicode. ¿Les suena Unicode? Unicode es ya mantenido por un consorcio, está estandarizado, ya es un estándar bastante común, tiene todos los caracteres alfabéticos ideográficos, que son los caracteres chinos, que son dibujos, todos los símbolos, y la idea es una forma consistente de codificar texto multilingüe que facilite el intercambio de información internacional. Estamos ya en un carácter... un método de codificación de fuente mucho más completo, para lo cual necesita más bits. ¿Está claro? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Ahora todos los caracteres son un número que se llama punto de código. Y un punto de código es un número entre 0 y 1,000,000 y pico. Y tenemos puntos de código que se representan con el prefijo U más seguido de un número hexadecimal. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, el primer plano plurilingüe básico, todos los demás son caracteres complementarios, tienen U más 0061, y así están todos los caracteres Unicode. Como eso era no tan fácil de manejar, los representamos ante tres formatos comunes: UTF-32, UTF-16, UTF-8, y ahí ya les seleccionamos. ¿No? UTF-8, cada carácter ocupa un byte, es parecido al ASCII. Igual creo, UTF-16 son 2 bytes, UTF-32 4 bytes. Según el idioma y el lenguaje que estemos tratando de codificar, va a ser alguno de estos. ¿Se entiende más o menos la idea? Igual, no quiero que sean expertos en Unicode, en UTF, sino que entiendan qué es lo que quiero que entiendan de fondo. Codificaciones de fuente. Fíjense que un byte o... un byte o una tira de 16 bits puede significar un montón de cosas según la codificación de fuente que estemos tratando, que estemos usando. No es lo mismo un código Morse, por decirlo de algún modo, que un ASCII extendido, que un UTF-8, que un UTF-16. ¿Se entiende? Todos van a ser los mismos bits, pero la interpretación de esos bits va a cambiar. Porque ustedes están codificando distintos alfabetos de entrada en la misma tira de bits. ¿Se entiende? ¿Seguros? Entonces, la UTF-16, cada carácter ocupa 2 bytes. En caso que estén en esta, que era el plano plurilingüe básico. Si no, son 4 bytes. Entonces, la primera palabra de 16 bits toma los valores entre estos. La segunda palabra de 16 bits toma estos valores
Este rango es reservado, no se asigna nunca ningún carácter. En UTF-8 pasa algo parecido, los 128 caracteres son coinciden con los de ASCII en norteamericano, común. Los siguientes caracteres ya son codificados en 2 bytes, incluye los lenguajes más comunes. Todos los caracteres restantes son 3 bytes, y si no, caracteres de plano suplementario, 4 bytes. Esto es el UTF-8. Y ahí tienen cómo sería la codificación de los puntos de código con el U+, el valor binario, y cómo sería la codificación UTF-8. Por ejemplo, los primeros puntos de código del 0 hasta el 7F, los valores binarios van del 00 hasta el 0X y van, como son un byte, van directamente en un byte. Todos estos ya son de 2 bytes. Entonces los primeros van acá y los segundos van acá. Siempre los primeros tienen 00. Acá ya son de 3 bytes, entonces se codifican así. Los primeros bits para indicar que es un código de 3 bytes. ¿Lo siguen? Y de esa manera uno va viendo qué tipo de codificación tiene UTF-8. Todo siempre viendo los primeros bits para ver. Ajá, si empieza con un 1-0, o si empieza con 0, yo ya sé que es un UTF-8 de los primeros. Si empieza con 1-1-0, yo ya sé que es de los segundos. Si empieza con 1-1-1-0, sé que es de este grupo. Y si empieza con 1-1-1-1-0, y esto así, empieza de este grupo. ¿Está claro? Entonces, de vuelta, usted acá tiene una tira de bits. Entonces, a medida que van recibiendo los bits, van tratando de armar la decodificación y van viendo qué tipo de carácter es. Y lo van armando y lo van empaquetando según cómo corresponde, y lo van interpretando según cómo corresponde. Esta es codificación de fuente. ¿Preguntas? Una pregunta en votación. Sí. Ahí no me sonaba lo del ISO, pero sí del UTF, no me acuerdo cuál. No, de lo que decía del HTML. De sí. Sí. Y ahí estaba viendo el HTML5 automáticamente en la plantilla, lo configura en UTF-8. No, ya no usa la ISO. De la parte de todos los caracteres. Está bien, pero igual, alguno capaz que alguno ha visto en algunas cosas con este Latin 1, este ISO 8859. Es lo mismo, o sea, son todos equivalentes. Si vos buscas esto, te va a aparecer y lo pones en la misma, en el mismo encoding del HTML. Es que se puede sacar el UTF, ¿sí? No exactamente igual. Entonces, cuando vos pongas un carácter raro, hay que ver algunas páginas algunas páginas más viejas que aparte te las renderice mal, ¿eh? Porque no lo interpreta. O sea, capaz que se deben haber visto alguna vez que querían poner un acento mal puesto, una arroba rara. Seguro que uno se encontró con eso cuando navega con páginas no muy bien hechas. Entonces, ¿dónde estábamos? Acá. Bueno, yo sugeriría que cortemos acá. Nos queda un poquito del tema 1, pero yo lo dejaría para el miércoles. Ya vamos a una hora y media de clase. Ya hemos visto bastantes cosas. ¿Qué es lo que me interesa ahora? ¿Qué es lo que me interesa que se lleven de la clase de hoy? El esquemita de fuente, codificación de fuente, codificación de canal, que es parte de la codificación. Después vamos al canal, y el canal tenemos una modulación. La modulación puede ser por banda base o por banda pasante o de portadora. Después tenemos el canal, que es sujeto al ruido. Y después tenemos la remodulación, la decodificación de canal, la decodificación de fuente y finalmente el destino. Estamos, todos esos pasos, todos son pasos que ahora le estamos contando como introducción, para que sepamos qué son las distintas cosas, qué es un bitrate, qué es una tasa de transferencia, qué es un baudio. Todo eso ya es mucha información para procesar. Muchas sabían, no todo. ¿Estamos? Pero con eso sabemos, y lo que nos queda es ver esto que pasa a ser la codificación de canales. ¿Estamos? Pero ya lo dejamos para la clase del
miércoles. ¿Qué más? Nada más. Ah, sí, suele, como ya les hice la amaga recién, todas las clases, los que en general muchas clases suelen amagar de repasen para la clase que viene, porque puede haber un quiz. Si se acuerdan de la primera clase, yo les dije que son los quizzes. ¿Se acuerdan que son los quizzes todos? Todos. Bueno, entonces son preguntas, un examen muy cortito de 5 minutos con 2 o 3 preguntas de la clase pasada. O sea, si tomas el quiz el miércoles, va a ser alguna pregunta de las 42 diapositivas que vimos hoy. ¿Estamos? O de las cosas que vimos en el pizarrón, ese tipo de cosas. La idea, ¿cuál es? Que ustedes antes del miércoles lean la diapositiva, repasen el video y lo tengan más o menos fresco, porque yo sigo adelante. Nada más que eso. ¿Estamos? Si no hay más preguntas, están liberados y nos vemos el miércoles. A la misma hora, pero el mismo canal.